Amén, hermanos, uh, muy buenos días. Que el Señor les bendiga mucho, es mi deseo. Eh, estoy agradeciendo al Señor por la oportunidad de respirar, de ver un, un día nuevo. Y como dice la palabra del Señor, sus misericordias todas son eternas, pero renovadas cada mañana. Así que desde desde nuestra casa, desde nuestro hogar. Eh, estamos hoy congregados, estamos reunidos primeramente para alabar, adorar, invocar el santo nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y también para escuchar lo que Dios tiene para nosotros. Así que desde este lugar estoy bendiciendo a todos los que ya se han conectado y permita al Señor que... Eh, cada uno de, de los hijos de Casa Jericín eh, sientan eh, el deseo, el hambre eh, por adorar a Dios y también por uh, invocar su santo nombre, y dice la palabra de Dios que todo el que invoque su santo nombre será salvo. Eh, oremos unos minutos para pasar a, a la a, al tiempo de alabanza y de adoración. Eh, estoy pidiendo que desde, desde allí, desde su lugar, desde su casa, usted haga de esto un culto para Dios. Le suplico desde aquí, por favor, que incluso aunque usted está en su casa, sea reverente con la presencia del Señor. Porque la Biblia dice que donde dos o tres se reúnen en su santo nombre, allí está el Señor Jesucristo. Padre que estás en los cielos, Señor, te adoramos en esta mañana, te damos las gracias. Señor, por el infinito amor con el que tú nos has amado. Gracias, Señor, oh Dios, porque tú has querido tener, Señor, misericordia de nosotros. Señor, eh, te queremos pedir que tú nos perdones, Señor, nuestros errores, nuestros pecados, nuestras ofensas. Señor, incluso las cosas que están ocultas a nuestra mente y a nuestro corazón, las que no hemos podido, Señor, ver todavía. Pero queremos ser, Señor, un vaso con el que podemos, Señor oh Dios, servirte y adorarte. Vasos de honra, vasos limpios, Señor oh Dios. Eh, queremos presentarnos delante de Ti con manos. Santas, manos alzadas, como dice tu palabra, sin ira ni contienda. Queremos pedirte, por favor, que hoy tu palabra y tu espíritu, Señor, haga cambios, Señor, y transformación en nuestras vidas. Una vez más te pido, Señor, en esta mañana, un milagro, Señor, sobre nuestras vidas. Que se cumpla, Señor, tu voluntad. Que se haga, Señor, tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Y el pan nuestro, Señor, de cada día, dánoslo hoy. Bendito Dios, en tu nombre. Amén y amén. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Y te estamos pidiendo, Señor, uh, nuevamente, Señor, que tu palabra, Señor, nos alcance y donde quiera, Señor, oh Dios, que esta tu palabra llegue, Señor, pueda bendecir, Señor, oh Dios, pueda uh, sanar, restaurar, levantar, edificar, exhortar, Señor, Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Estoy declarando, Señor, que todos los que están bajo el sonido de mi voz son tierra fértil para dar el fruto, Señor que tú esperas. Señor, también nosotros demos en el nombre poderoso de Jesús. Oh, gracias. Amén. Y amén. Ah, bendito, bendito el nombre del Señor. Que el Señor les bendiga mucho, amados hermanos, eh, eh, los hermanos. Me van a dejar solito aquí un, un ratito, bendito el nombre del Señor. No sé cómo andamos con el tema de cámara, si estoy enfocado directamente, pero eh, ahí vamos a empezar, bendito Dios. Eh, quisiera, hermano, eh, presentarle el tema de hoy y, y lo, te, lo titulé la, la paternidad de nuestro eh, Señor Jesucristo. Y una de las cosas que eh, he estado, eh, bendito Dios, pensando y, y, y meditando, eh, especialmente porque eh, en días eh, pasados escuché a mi padre apostólico eh, ministrar acerca de este tema, y, y esto, hermano, a, abrió mi, eh, mi mente. Y mi corazón para compartir algunas cosas más que espero con la ayuda del Señor eh, pueda bendecir eh, su vida y pueda bendecir también su casa y su familia. Todos conocemos que eh, hay tres parábolas eh, eh, impresionantes, aunque todas son un regalo de Dios. Y la palabra del Señor dice que las parábolas son eh, revelación del reino de Dios. Yo creo que es importante que yo mencione esto porque el Señor le dijo a sus discípulos cuando ellos le preguntaron que por qué hablaba en parábolas, el Señor le dijo a ellos que era para que se cumpliera la palabra profética de que a los que oían oyendo no iban a entender. Pero el Señor dijo que para ellos no era este, este dicho bíblico o, o esta palabra que Dios estableció en el Antiguo Testamento. Y entonces le dijo, ahora les voy a explicar las parábolas y, y, y porque a ustedes les he dado a conocer eh, los misterios del reino y la sabiduría del reino. Entonces... Eh, el Señor eh, explicó la, las tres parábolas donde hay sembradores. Y todos nosotros conocemos, porque de esto hemos hablado en muchas ocasiones, que eh, el Padre siembra, el Hijo siembra y el Espíritu Santo siembra. Entonces, el Padre siembra palabra. Eh, y, y el hijo siembra hijos, y quiero hacer énfasis en esta parábola, porque cuando el Señor explicó, dijo, el sembrador soy yo, eh, el trigo son los hijos, eh, el enemigo es el maligno, y dice la palabra del Señor que Él dijo eh, eh, que la cizaña era, era la, la raza, eh, que el enemigo había plantado eh, entre el trigo que son los hijos de Dios. Inclusive usted recordará que eh, los, los apóstoles dijeron danos permiso y arrancamos la cizaña y el Señor dijo eh, no, sino que déjenla porque esa tarea se la voy a dejar en el tiempo final a los ángeles. Así que eh, hasta el día de hoy necesitamos entender por la palabra que hay cizaña, pero bendito sea Dios que también hay trigo, que son los hijos de Dios. Y quiero hablarle eh, a los hijos de Dios y quiero hablar algunas cosas que hace nuestro Señor Jesucristo dentro de su paternidad. Entonces me gustaría, hermano, que miráramos en nuestras pantallas el, el primer versículo que yo tengo. Eh, eh, puesto en pantalla, o, o la primera diapositiva es, está en el libro de los Salmos, capítulo 102, versículo 18. Para los que están tomando nota y, y para los que están también escudriñando las escrituras, y dice la palabra: uh, Esto se escribirá para las generaciones futuras. Lo primero que quiero decirle es que en el deseo de Dios quedó registrado el que se escribiera para una nueva creación. Y, y me llama la atención el versículo 102. Yo espero con la ayuda del Señor que usted entienda que toda palabra está inspirada por el Espíritu Santo de Dios y que toda palabra es útil para instruir, enseñar, redarguir y edificar a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Así que también Dios nos manda a mirar. Eh, en las cosas que acontecieron a Israel y dice la palabra de Dios que quedaron para nuestro ejemplo. La palabra también dice que nosotros somos el Israel espiritual, y es que yo no quisiera, hermano, que nadie fuera a desechar esta palabra eh, porque piensa que esta escritura es específicamente hablando de Israel. Yo creo que la palabra de Dios, ciento por ciento, es para todos los que estamos aquí, por supuesto, con aplicaciones espirituales, eh, aunque algunas, algunas profecías directamente tengan que ver con Israel. Entonces, en el Salmo 102, 18, y está ahí en su pantalla, dice: se escribirá para las generaciones futuras. Pero esa palabra generación, quiero que lo tenga presente, es, es propiamente una revolución de tiempo. O sea,. Uh, es, es una aceleración del tiempo y, y donde Dios dice que iba a levantar un linaje. Eh, y dice las escrituras que es para un pueblo aún por crear. O sea, está hablando de una nueva creación que Dios iba a levantar. Dice las escrituras que alabar al Señor. Ahora, quiero que usted tenga presente esto, hermano. La palabra del Señor dice que el Padre anda buscando a los verdaderos adoradores que le adoran en espíritu y en verdad. Me llama la atención que el Señor Jesucristo era un poderoso intercesor y un poderoso adorador y cuando hablaba adoraba. Al Padre, bendito el nombre del Señor. Y, y quiero llamar la atención de este versículo que está en su pantalla, porque este versículo dice que se iba a escribir cosas eh, que voy a mencionar ahora a continuación, pero que esas cosas eran para una generación futura, para, una, para un pueblo que todavía no existía. Entonces, tengo que pensar seriamente que este mensaje es para la iglesia. Uh, eh, eh, iba a quedar escrito cosas que Dios tenía separada y apartada únicamente para una nueva creación que le iba a alabar al Señor, que iba a adorar a Dios y que le iba a servir a Dios. Así que cuando usted mira en Hebreos capítulo... 2, versículo 14, dice la palabra de Dios que por cuanto los hijos participaron de carne y de sangre, dice las escrituras, él igualmente el hijo decidió participar de lo mismo. Quiero que usted, eh, quiero que usted vea esta expresión. Por cuanto los hijos decidieron participar de carne y de sangre, entonces dice la palabra del Señor que Él decidió participar de lo mismo para anular mediante la muerte el poder del que tenía el poder de la muerte, es decir, Satanás, y dice las Escrituras, y librar a aquellos que por el temor a la muerte estaban todavía sujetos a esclavitud. Pero quiero que usted vea que este versículo habla de hijos que tenían temores y de hijos que vivían en esclavitud. Y dice la palabra del Señor que de ellos Dios iba a hacer una nueva creación. Yo quiero darle uh, gracias al Señor porque si usted puede tener un entendimiento de lo que estamos hablando y de lo que estamos ministrando, una de las cosas que dice la palabra de Dios es que esta nueva creación... Son aquellos que aparecen, bendito el nombre del Señor, en 2 Corintios capítulo 5 versículo 17, donde Pablo dice de manera que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Así que la nueva creación por Dios uh, era una, es una creación diseñada para alabar para adorar y para servir al Señor. Quiero hacer énfasis en esto y no otra cosa. Y dice las escrituras que el Señor dejó escrito. Para los que están tomando notas, el Señor dejó cosas escritas para esa nueva creación, para el pueblo que todavía eh, no había sido creado, pero que estaba por ser creado. Y, y la Biblia dice que uno de los propósitos de Dios es que nosotros seamos creados y seamos formados conforme a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Estoy poniendo versículos para solo recordarle a la iglesia que nosotros somos esa nueva creación y que nosotros somos la creación que en el Nuevo Testamento es llamada los hijos de Dios. Ahora, yo quiero que usted vea en su pantalla el versículo. Eh, que tengo puesto, Salmo 102, 18, ya lo leí, el 119. Entonces aparece una descripción de cinco cosas poderosísimas que hizo el Señor Jesús. Número uno dice la palabra: Él nos miró desde su excelso santuario, o sea tuvo misericordia de nosotros y nos prestó atención a nosotros desde su santuario. Luego dice la Biblia desde el cielo el Señor fijó fijó sus ojos en la tierra. Eso es lo, lo segundo que él hizo. Dice puso sus ojos sobre lo que es polvo. Luego dice en tercer lugar en el versículo 20 Uh, que el deseo de Dios fue oír, y en el original hebreo es escuchar con inteligencia, el gemido de los prisioneros. Así que cuando usted mira eh, en, en las escrituras, en el versículo 20, dice la palabra del Señor que específicamente uh, eh, desde su santuario, mirando hacia la tierra, Él le prestó atención. Al gemido de los prisioneros, dice las escrituras, para poner en libertad, está puesto en su pantalla, para poner en libertad a los condenados a la muerte. Pero permítame decirle, hermano, usted sabe que yo acostumbro a tomar algunas cosas que están en el original hebreo. Y ponerla entre paréntesis, y yo no quiero que nadie sienta o piense que estoy escribiendo una nueva Biblia, pero la palabra condenados en el original hebreo es hijos. Entonces, la palabra del Señor pudiera ser aquí sustituida y cambiada de tal manera que dice la Biblia que él lo que quiso poner en libertad fue a los hijos que iban a la muerte, a sus hijos. Y yo desde aquí, bendito Dios, quiero que, que por favor pensemos unos minutos en las misericordias que Dios ha tenido con nosotros, porque algunos, mira hermano, Israel después de ver tantas maravillas y tantas misericordias de Dios durante toda su vida y toda su existencia, una de las cosas aberrantes que dijo Israel, Uh, y que Malaquías dejó registrado fue esta frase en que Dios nos ha amado. Así que yo quiero invitar por unos minutos a pensar eh, eh, no solo en que Dios nos ama, no solo en eh, que el Padre nos dio vida eterna en el Hijo, que el Hijo estaba escondido en el Padre y que fue revelado, dice la palabra de Dios para nuestra gloria. Y después quisiera por favor que considerara conmigo lo que dice la palabra del Señor y es que una de las cosas que quiso hacer, que quiere hacer y que hará el Señor y esto lo dejo como una promesa para ti y para tu, y para toda tu casa es que después que los prisioneros, mira hermano, Jesucristo en su época de ministerio aquí en la tierra se acercó a, a gente, se acercó a su pueblo, dice la Biblia, a, a, a los, a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Eh, eh, hubo un momento en el que el Señor le dijo a, 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 esa, a esos fariseos y a esos religiosos, los sanos no tienen necesidad de médicos. Y yo estoy consciente, hermano, que hay muchas personas que sienten que ellos están bien, no importa cuáles sean sus esclavitudes, no importa cuáles sean sus manifestaciones. Las manifestaciones de su espíritu, las manifestaciones de su alma, porque usted sabe que somos un ser integral: espíritu, alma y cuerpo, las manifestaciones de su carne. Sin embargo, hay gente que no sienten que están enfermos, que no sienten uh, que, que, que necesitan ayuda. Y, y una de las cosas que dice la palabra del Señor es que el Señor dispuso. Sus oídos para escuchar el clamor, los gemidos, dice la palabra de los prisioneros. Y es impresionante, hermano, eh, porque un, un prisionero en su estado de cárcel es porque, porque ya ha sido condenado, ya ha sido entregado y, y ya no tiene posibilidades de salir de su cárcel hasta que no haya cumplido su tiempo. Sin embargo, el Señor dijo que él iba a prestar atención al clamor de los injustos. O sea, alguien va a una cárcel porque se lo merece, no por injusticia. Y una de las cosas que yo veo a la luz de la palabra del Señor es que Dios iba a escuchar los gemidos de los prisioneros desde este lugar. Uh, tú puedes revisar en lo más profundo de tu espíritu y de tu corazón y hacerte una pregunta: ¿Prisionero de qué o prisionero de quién soy? Y dice la palabra del Señor: que los que estaban condenados para poner, dice la Biblia, en libertad a gente que no solo está prisionera, sino que ya está condenada, pero que en el original hebreo. No dice los condenados, sino para poner en libertad a los hijos que están en cárceles y que su camino es hacia la muerte. Vea qué clase de Dios y qué clase de misericordia usa Dios para con nosotros. Dice el versículo 21 y está puesto en su pantalla. Uh, que después de esto, estos hombres anunciarán en Sión el nombre del Señor. Y dice la Biblia, y su alabanza será en Jerusalén. Yo no quiero detenerme mucho en, en esta diapositiva, pero sí quiero decirle, hermano, a toda la iglesia que hoy Dios quiere cambiar. Y eh, tu condición, hoy Dios quiere cambiar la condición y la vida de nuestra casa y de nuestra familia. Quiero que le pongas un ojo a los que son prisioneros, hijos prisioneros que van uh, en dirección hacia una condenación, hacia la muerte. Pero la palabra del Señor dice que la única condición para su liberación es que... Uh, esos prisioneros giman, no dicen los libres, no dice los maduros, no, no, no dice eh, eh, los, los que han crecido y han alcanzado una cierta estatura. No, necesitan, y estoy haciendo énfasis, necesitan los prisioneros dejar oír su clamor. ¿Cómo te sientes? Eres prisionero de la tristeza, eres prisionero de la amargura, eres prisionero de una aflicción, eres prisionero de una preocupación. Entonces dice la palabra del Señor que una de las cosas que Dios hace es prestar atención a los hijos que son prisioneros. Había una mujer que por 18 años había sufrido flujo de sangre, hija de Abraham del padre de la fe una prisionera de una enfermedad terrible y dice la palabra del señor y digo terrible hermano porque porque no solo eh, eh, yo, yo sé que usted entendería que había sobre ella un estigma con este sangramiento porque las mujeres que tenían sangramiento no podían entrar al templo así que usted tiene que imaginarse no solo 18 días sin poder presentarse en un templo delante del sacerdote, sino que era, eh, perdón, 18 años sin poderse pre presentar delante de un sacerdote en el templo, porque ella por la ley era tomada por inmunda, sino que fueron 18 años donde lógicamente ella no pudo concebir y no pudo tener hijos eh, por causa de esas pérdidas menstruales tan terrible que tuvo por 18 años. Ella era prisionera de una enfermedad. Así que le digo a los prisioneros eh, en esta mañana, en el nombre de Jesús, prisioneros de enfermedad, prisioneros de amargura, prisioneros de tristeza, prisioneros de aflicción, prisioneros del orgullo también, prisionero de conflictos, uh, que abran su boca y, y no clamen giman delante de su Señor. Porque si usted es un hijo, entonces Dios lo que va a hacer es traer una liberación extraordinaria. Dios lo va a poner a usted en libertad. Y lo va a alejar de la muerte y va a hacer que la muerte se aleje de usted y usted se volverá un hombre que anuncia el nombre del Señor y alaba bendito el nombre del Señor a su Dios. O sea, la generación futura es la nueva creación y una nueva creación no vive en esclavitud sino que es sacada de la esclavitud y es levantada y es edificada para adorar y servir al señor uh, cuando 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 usted mira el versículo 19 eh, está puesto en su pantalla dice la palabra del señor que jesucristo nuestro señor está en los cielos y por supuesto, también nosotros les estamos esperando, pero mientras que Él esté ahí, Él es sumo sacerdote y dice la palabra del Señor que está intercediendo por usted y por mí. Mientras que Él esté ahí en una visión del futuro, Él es el Cordero de Dios que venció a la muerte y que quita el pecado del mundo. Así que delante del Cordero, en una visión de lo que se da en el trono, la palabra del Señor dice que Juan lo vio a usted en la Jerusalén celestial, adorando al Señor. Pero mientras tanto, desde el cielo, el Señor nos está mirando y nos está oyendo. Desde el cielo desde su condición de rey de reyes y señor de señores desde su condición de sacerdote está para interceder delante de nuestro padre celestial me gustaría que usted mirara la próxima diapositiva eh, y quiero inspirar fe en usted porque estoy hablando de la nueva creación estoy hablando de lo, de lo nuevo que dios va a hacer y cómo Dios se va a estar revelando desde los cielos. Los cielos, hermanos, dice la palabra de Dios, van a ser conmovidos. Pero hay cosas que yo quiero que usted vea desde la, desde la palabra y desde principios espirituales. Todos sabemos que Dios entregó el tabernáculo para que uh, el, eh, eh, el pueblo de Israel tuviera... Un punto de contacto que fuera punto de fe en el desierto. Cuando nosotros salimos del desierto para entrar en cosas que ya Dios ha prometido y empezamos a ver el cumplimiento de cosas que Dios nos ha dicho va a hacer. Evidentemente, aunque el, el, el eje de la adoración sea Cristo, algunas cosas van a cambiar por diseño de Dios. Así que Dios le entregó los nuevos planos a, a David, y David se lo traspasó a su hijo Salomón. Y cuando David fue a morir, le entregó planos y le dijo: le dijo a Salomón: Estos son los planos de la edificación del templo que Dios me dio. Y el templo se usa para adorar a Dios. El templo se usa para que la gloria de Dios descienda. Y, y yo quisiera, por favor, que no pensáramos en una estructura de metal o de, o de piedras. O... No, estoy pensando en lo que usted es. Primero Dios dijo que haría de nosotros nueva criatura. Así que Él nos levanta, Él nos saca del polvo, Él nos provoca en nosotros una liberación. Estoy hablando de que Dios lo hace eh, y que el Señor Jesús tiene hijos y Cristo lo hace con sus hijos en su paternidad. Una de las cosas que Dios hace a través de Jesucristo es producir en nosotros por su Espíritu el querer como el hacer por su buena voluntad. Así que dice la palabra de Dios en 2 Corintios eh, 6, 26. Que después que se construyó este templo es es una nueva casa. Acuérdese que tabernáculo para el desierto, tiendas que se desmontan y que tienen que ser movidas en el servicio desde los hombros, pero templo eh, en, eh, es casa nueva. Templo es un lugar nuevo. Donde, donde se ha de manifestar una gloria nueva, y quiero que recuerde el principio espiritual. Hermano, le estoy dando una palabra profética que sé que Dios va a cumplir. Así que Dios traerá uh, una nueva bendición, una nueva oportunidad para alabarle y adorarle bajo nuevas circunstancias. Porque Dios está creando ese pueblo nuevo, uh, el pueblo de los hijos de Dios. Está por venir, hermano, una manifestación de salvación extraordinaria en este último tiempo. Y Dios tiene puestos sus ojos sobre ti desde los cielos. Entonces quiero que usted vea que cuando Salomón terminó, hermano, de hacer, de construir el templo, dice la palabra del Señor que hizo una oración. Pero yo quiero llamar la atención de dos versículos que están puestos en su pantalla. Él dijo, cuando los cielos estén cerrados, o sea, cuando las cosas se hayan detenido para nosotros, cuando hayan cosas encerradas que necesitan ser liberadas. Uh, cuando, cuando los cielos parezcan estériles, o sea, cuando, cuando tú no veas respuesta de Dios, cuando todo lo que nosotros vemos son impedimentos, dijo Salomón, cuando no haya lluvia uh, por haber ellos pecado, Señor, contra ti, está hablando Salomón de los hijos de Dios, cuando ellos oren. Hacia este lugar y confiesen tu nombre. Cuando ellos hablen y digan tu nombre, confiesen uh, eh, esa marca, ese memorial que Dios escribe uh, en nuestro espíritu, dice la palabra, y ellos se vuelvan. Quiero llamar la atención de esta palabra, y ellos se vuelvan. Este es cuando ellos regresen. El retorno, la reconciliación, dice la palabra de Dios. De su pecado cuando tú los aflijas, Señor. Entonces, déjeme llamar la atención unos minutos de algunas cositas que yo estoy viendo acá. Cielos cerrados, dice la palabra del Señor. Ah, eh, cielos o, o lluvia que no cae, dice la Biblia, porque ellos pecaron contra Dios, o porque hemos pecado contra Dios. Permítame incluirle, incluirme. Dice la Biblia: Y cuando oremos, cuando gimamos, acuérdense que Dios escucha el clamor desde los cielos. Cuando ellos oren hacia este lugar, había el templo, era un punto de contacto, y ellos confiesen tu nombre y se vuelvan de su pecado cuando tú los aflijas. Entonces el Señor dijo que algunas habilitaciones de aflicción podrían venir. Déjenme llamar unos minutos la atención. Quizás este mensaje, por supuesto, eh, para algunos no es muy popular. Quizás parece el mensaje dinosaurio antiguo de buscar el rostro de Dios. Pero quiero decirle, hermano, que Dios es el mismo de ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Y tendríamos que ir a los principios más antiguos en la Biblia. Y el Señor dijo: Si mi pueblo se humillare delante de mí. Entonces, el pensamiento uh, de Dios es que nosotros reaccionemos. Dios, Dios no tiene, hermano, Dios no quisiera tener que disciplinarnos, pero, pero como Padre nos disciplina para que entonces no seamos bastardos, sino que seamos hijos. Entonces dice la Biblia que era posible que aparecieran aflicciones, que aparecieran deshonras. Dice la palabra del Señor que era posible que apareciera algún opresor, a, a alguno, a, a algún ministro de quebranto. Estoy hablando de, del mundo de las tinieblas. Pero el versículo 27, eh, eh, Salomón dijo: cuando tu pueblo se encuentre en esta situación entonces escuchas desde los cielos acuérdate el oído de dios está sobre sobre el clamor de los condenados a muertes pero ese esa palabra condenado no es condenado sino los hijos que son esclavos y necesitan libertad y dice la palabra del señor que en la oración salomón dijo por favor, Escucha desde los cielos, escucha. Luego le dijo, perdona el pecado de tus siervos y de tu pueblo. O sea, la oración aquí ya es clamor e intercesión donde nosotros los siervos de Dios y los ministros primarios deberíamos de ser los primeros en pedirle al Señor, perdona Señor. Yo debería de ser el primero en Dallas, Jericín, uh, en decir, perdona Señor mi pecado. Y luego dice la palabra del Señor que al clamor de los siervos se uniría el clamor de todo el pueblo. Y entonces él dijo, sí Señor. Pero mire lo que dice la palabra. Uh, el Señor va a escuchar el gemido. De los que han sido esclavizados por el pecado y dice las Escrituras que una de las cosas que pidió Salomón fue esta: enséñale el buen camino. Así que yo le estoy hablando a todos los que me están escuchando, pero en específico quiero quiero hablarle a los padres que saben que sus hijos no sirven a Dios o que son rebeldes. Y, y una de las cosas que nosotros como Padre debemos de hacer en primer lugar, hermano, no importa cuántas veces se haga, debemos de arrepentirnos, dice la Biblia, y arrepentimiento es un metanoeo, un cambio de la mente. Debemos de decirle al Señor, primero, primero decirle al Señor, perdóname a mí, Señor, perdóname por lo que no le pude ministrar a mi hijo. Perdóname Señor si di un mal testimonio. Perdóname Señor si no he podido vivir conforme a tu voluntad. Por favor, ten misericordia y escucha. Y entonces dice la palabra de Dios que el siguiente ruego sería, enséñanos el buen camino por el que debemos de andar. O sea, en el nombre de Jesús, en esta mañana yo estoy proclamando y le estoy orando a Dios por su intervención divina. Un discipulado del Señor Jesús para tu vida, un trato de Cristo directamente para ti. Y dice la palabra del Señor que el clamor debería de ser, enséñanos el camino por el que debemos de andar. Luego dice, envía Señor eh, tu lluvia sobre la tierra, envía tu lluvia sobre mi vida. Quiero que pierdes, prestes atención al orden de Dios. Dios no va a sanar la tierra y Dios no va a enviar lluvia sobre la tierra hasta que no haya un genuino arrepentimiento. Dios no va a sanar la tierra de tu casa, de tu hogar y de tu familia hasta que no haya un genuino arrepentimiento, una genuina humillación, una, una genuina entrega, un genuino reconocimiento. De que le hemos fallado a Dios, y dice la palabra del Señor que lo próximo que tenemos que pedirle no es bendiciones o prosperidad, sino que tendríamos que decirle al Señor: primero, perdónanos, y luego, enséñanos, Señor. Dame el discipulado que necesito para caminar y mantenerme en el buen camino. Bendito el nombre de Dios, y todos sabemos quién es el camino. Jesucristo dijo en Juan capítulo 14, versículo 6: Yo soy el camino, yo soy la verdad y soy la vida. Así que Dios le dice a, a su pueblo, a mi vida, a los que me están escuchando, uh, es que el ruego tendría que ser perdón el pecado. Señor, por favor, te lo ruego, uh, eh, enséñanos el buen camino y luego, Señor, que se abran los cielos, que se abran los cielos y que descienda lluvia de la tierra, uh, lluvia a la tierra. Y dice la palabra del Señor, eh, que eh, sería aquí importante que le dijéramos al Señor, uh, por favor, la heredad. ¿Qué le distes a tu pueblo? Quiero que me escuche, hermano. Tu herencia o tu heredad está en los cielos, pero no es la única. Dice la Biblia que los hijos son herencias de Jehová. Y dice la palabra del Señor que eso es lo que está en la mente de Dios, porque esta escritura está inspirada por el Espíritu. Abre tu boca y dile al Señor con fe Señor, tú que escuchas desde el cielo, por favor, ten misericordia y perdona los pecados de tu siervo, perdona los pecados de tu pueblo, e enséñanos el camino por el que debemos de andar. Que se abran los cielos, Señor, por favor, y que llueva sobre la tierra, que llueva sobre nuestro polvo. Que caiga, Señor oh Dios, tu bendición para que se opere esa transformación, no solo en nuestra vida, sino también en nuestra descendencia. Quiero pedirle a los hermanos que piensen seriamente, eh, esta es la tercera vez que voy a decir, mucha gente vive atemorizada por causa del coronavirus, pero es triste que mucho pueblo no reconozca que el peor de los virus es el pecado es la rebelión contra dios pero estoy dando una promesa de parte de dios el señor hoy nos va a escuchar y dice la palabra del señor uh, que él mirando desde los cielos hacia la tierra va a encontrar quiénes son sus hijos los hijos que están en esclavitud yendo en condenación hacia la muerte. Yo te bendigo en el nombre de Jesús en esta mañana y te suplico que le creas al Señor, le creas a esta palabra y hagas lo que el Señor dice, uh, que eh, veas eh, y vivas para ver lo que Dios dice que va a hacer. Quiero mostrarle la próxima diapositiva. Eh, estoy mencionando... Algo, algo, que me, algo que me inquietó y que quiero poner uh, antes de explicar eh, la próxima diapositiva, el espíritu de, del asna montés. Eh, el, el Señor le habló a su pueblo, a sus hijos, a Israel, y le dijo, eh, el asna montés, acostumbrada al desierto, que en su ardor olfatea el viento y en la época de su celo, ¿quién la puede refrenar? Todos los que le busquen no se tienen que fatigar y en su mes le hallarán. Quiero quiero explicar esto rapidito, todos conocemos la doctrina de Cristo, la doctrina apostólica de Cristo y también la de Pedro, y Pedro por supuesto repitiendo lo que dijo el Señor mencionó acerca de ese espíritu inmundo que anda por lugares secos y dice voy a regresar a mi casa. Eso para que usted lo enmarque dentro de la expresión, todos los que la buscan no se tienen que fatigar. Así que los espíritus inmundos, los demonios no se tienen que uh, fatigar, tu adversario, el diablo, Uh, no tiene eh, que fatigarse para encontrar para encontrarte, porque, porque dice la palabra de Dios que aquellos estoy hablándole a aquellos en los que se manifiesta uh, el espíritu del de Asna Montés, dice la Biblia, que están acostumbrados al desierto. Quiero que me oigas, porque para mí esto es importante. Israel fue sacado de Egipto. Y la manera que Dios usó para sacarle el Egipto del corazón fue el desierto. Pero Israel no tenía que morir en el desierto, ni quedarse en el desierto. Todos nosotros sabemos que hay una iglesia que se muere en el desierto, hay otra que se va en el rapto y hay otra que sufre y padece los rigores de la gran tribulación. Pero le estoy hablando a los hijos del hijo. Y que no decirte que una de las cosas que hizo Dios fue entregarle al Hijo, solo que uh, Moisés tuvo una equivocación y le dijo a Dios: Si tú no vas conmigo, uh, yo no quiero ir a ninguna parte. Pero Dios le estaba entregando a Moisés y a Israel el Hijo, el Padre, bendito el nombre del Señor. Y dice la palabra del Señor uh, que eh, eh, usted lo está viendo en su pantalla. Dios le dijo a, a, a Israel: Dios le dijo a Israel, y nosotros somos el espiritual. El asna montesa está acostumbrada al desierto. Así que no deberíamos, hermano, y debemos de pedirle al Señor que Dios tenga misericordia de que nosotros no terminemos acostumbrándonos al desierto para quedarnos en el desierto, morir en el desierto y no ser esa nueva creación que hereda cosas extraordinarias de parte de Dios. Dice la palabra del Señor que acostumbrada al desierto, ella se vuelve Codiciosa y se vuelve colérica, así que se vuelve deseosa de cosas que a Dios no le agrada. Estamos en un desierto, pero del desierto la amada del Señor Jesús es sacada, la amada del Señor Jesús es levantada. La amada es la que se casa. Así que uh, uh, una cárcel pudiera ser el que el pueblo de Dios se acostumbre al desierto. Y estando en el desierto, comience a quejarse, comience a amargarse, a, comience a protestar, comience a heritar y comience a rebelarse contra Dios. Entonces dice la Biblia que así se comporta el asnamontés. Y dice que, acostumbrada al desierto, eh, eh, en su cólera y, y en su y en sus codicias, y Dios nos guarde de todo tipo de codicia, dice que no se vuelve difícil uh, que aquellos que la andan buscando la encuentren con facilidad. Ahora, quiero que usted vea el próximo versículo, por favor. Dice la, las escrituras en Jeremías 2.25. Esto se lo dijo al Señor, a Israel. Guarda tus pies de andar descalzo de quitarte los zapatos y de las sandalias. Estoy hablándole a la iglesia que me está escuchando, que sé que es una iglesia que ama a Dios y que espera su venida. Pidámosle a Dios que nos guarde de descansarnos, porque el, el, la, la exhortación apostólica es que nos calcemos con el apresto del Evangelio de Paz. Y esa palabra, evangelio de paz, es evangelio de prosperidad. Y esa prosperidad viene como resultado de vivir una vida para el Señor. El ladrón no viene sino para hurtar matar, destruir. Jesucristo vino para que tú tengas vida, dice la palabra de Dios, y vida en abundancia. Ahora, estoy dejando esto en su corazón porque para mí es muy importante. Lo primero que Dios dijo es, guarda tus pies de andar descalzo. Guárdalos. Así que el cuidado de estar calzado no es de Dios, sino que es tuyo. El cuidado de tomar el Evangelio, de tomar la palabra, de colocártelo como sandalia. Eso significa de vivir el Evangelio, de echar la caminata, de, ha de hacer la última mía, tanto que nos estamos llenando la boca de que el tiempo profético que estamos viviendo es el tiempo de la última hora, del final. Entonces el Señor dice, si eres, si eres. Hijo mío, y eres hijo del rato, entonces cuídate muy mucho de sacarte las sandalias y de quedarte descalzo. Esto no es tiempo, hermano, de tirar una palabra hacia un lado. Esto es tiempo de escucharla, de escuchar toda la palabra, discernirla, recibirla, discernirla. Eh, lo que no sea de Dios, ponerlo a un lado, pero lo que es de Dios, recibirlo. Y entonces ponerlo en práctica, vivirlo, porque la sandalia se usa no solo para cuidar los pies, sino también para caminar en el desierto, para caminar en el desierto. Iglesia, no te acostumbres al desierto. Israel pareciera ser eh, que eh, en sus costumbres terminó enojando a Dios. Y finalmente Dios les dijo: Esto es lo que ustedes tienen en su corazón. Ustedes creen que yo no le puedo dar la tierra nueva, ustedes no han creído, ustedes no han eh, experimentado una renovación de su mente, ustedes no quieren reconciliar ni su, ni su vida, ni su tiempo, ni sus pensamientos conmigo, entonces los haré morir en el desierto. Ahora acuérdese. Lo bendije desde el primer momento. Dios sacará a los hijos que están prisioneros y los traerá a la condición de adoradores, de servidores del Señor. Pero le estoy hablando a la iglesia y le estoy diciendo que Jehová le dijo guarden sus pies de andar descalzo. Y lo segundo que dijo, y está puesto en su pantalla, lo segundo que dijo fue esto. Guarda tu garganta de la sed. O sea, yo, yo, yo quiero que usted medite unos minutos, porque eh, lo más lógico que si, eh, es que si hay sed, usted tome agua. Eh, honestamente, hermano, ¿cuántas veces usted con sed no ha ido a tomarse eh, una Coca-Cola bien fría? Porque ese es el mensaje que le brindan. A través de, de un anuncio o de un spot por televisión, pero le quiero decir algo: la Coca-Cola fría no quita la sed. Es una simulación y pareciera uh, que sí quitara la sed, pero eso no es cierto. Lo único que quita la sed es el agua. Y con su permiso, voy a tomar un poco. ¿Cuántos cristianos? En vez de tomar, sep, eh, de tomar agua, perdón, están tomando otra cosa. Entonces, miren lo que le dijo el Señor a su, a su pueblo, guárdate y guarda tu garganta. Eh, discúlpeme, yo sé que usted, eh, yo estoy igual que usted. Yo no quiero oír hablar de coronavirus. Pero qué casualidad, hermano, que coronavirus... Los primeros cinco días, donde se aloja, es en la boca y en la garganta, y viene Dios y le dice: Le dice, le dice Dios a su pueblo: guarden su garganta de la sed, o sea, no permitan que su garganta llegue a tener sed. No sé si usted es de los que no acostumbra tomar agua y a cada rato tiene dolores en sus riñones o tiene problemas. Y de repente llega el médico y el médico le dice, ok, tengo que recetarte antibiótico para esa infección que tienes en el extracto urinario, pero ¿sabes cómo, me, cómo vamos a eliminar la infección tomando agua? Y el agua por donde primero pasa es por la garganta. Entonces, calma tu sé con la palabra de Dios. Calma tu sé. Con la persona de Jesucristo, el Señor dijo: Todo el que beba de mí jamás tendrá sed. Y entonces Dios le dijo a su pueblo: Guarden sus pies de, de, de andar descalzos, porque estás en un desierto. No, 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 no puedes acostumbrarte al desierto. Tus pies no pueden tocar el desierto porque lo vas a terminar amando. Entonces mejor colócate el antídoto que protege tus pies del calor del desierto, del agotamiento del desierto, que es el apresto del Evangelio de paz. Guarda tu garganta de sed. Bébetelo. Y todo virus que aparezca de pecado, de maldad, de impiedad, de ideas rebeldes va a desaparecer porque tu garganta fue calmada en su sed eh, y al mismo tiempo tu cerebro no confundió las, uh, eh, los deseos, sino que entendió que para calmar la sed lo único que sirve es tomar agua. No otra cosa. Entonces quiero de paso contarle y está en su pantalla que aquel pueblo dijo: esto es en vano, no lo vamos a hacer, dice la Biblia, porque amo a los extraños y tras ellos andaré. Hermano, esa es esa es la naturaleza de, del, del asno. Del asno. Ese, ese es el espíritu del asno, amar las cosas extrañas, amar las cosas que por naturaleza no pertenecen a Él ni son de Él. Usted es un hijo de Dios. Usted debería de amar a su Padre. Usted debería de amar la palabra que comparte su Padre. Usted debería de anhelar las cosas celestiales porque usted eh, tampoco pertenece a esta tierra. Hermano, usted no se puede imaginar qué decepción tan grande siento cuando veo a cristianos diciendo como quisiera morir en mi país, en mi tierra, en mi terruño. Yo digo, Dios mío, ¿y esta gente a qué país pertenece? No se han dado cuenta uh, que la Biblia dice que su patria es la patria celestial. Usted, ay, puchi, carmeno, usted qué extremista es. Le quiero contar de la abundancia del corazón, habla la boca. La persona que habla así siente que su país es Cuba. La persona que habla así piensa que su país es Guatemala o que su país es México o que su país es Honduras. Ay, como quisiera estar ahora en mi país. ¿Y por qué no sale de tu boca como quisiera estar en el cielo con el Señor Jesús? La mayoría de los que no dicen eso, saben, no lo dicen sencillamente porque ni siquiera están seguros de su salvación. Confundieron su lenguaje, confundieron su sed. La, los trastornó y ellos anhelan cosas naturales en vez de cosas celestiales, pero yo te bendigo en el nombre de Jesús y ahorita en un rato voy a orar para que el espíritu del asna montés salga de tu vida, ese, esa cólera y ese enojo que tienes que tú no sabes ni por qué lo tienes ni de dónde te viene, entonces... Uh, pero que es resultado, según la Biblia, de haberte acostumbrado al desierto, de haberte acostumbrado a los Estados Unidos, de vivir según la teología de Estados Unidos y no según la teología de tu Padre Celestial. Espero yo con la ayuda del Señor que no te enojes conmigo y si te enoja, ya sabes cuál es la medida. Llenas un vaso de agua y te lo tomas para que el Señor te bendiga. Quiero, quiero que vea la próxima diapositiva porque puse esta para explicar. Entonces, esta que venía ahora. Dice la palabra del Señor: vendrán extraordinarios derramamientos del Espíritu Santo para ir en contra de ese espíritu de asno salvaje, de asno montés. Isaías 32, 14. Porque el palacio fue abandonado, hecho desierto la populosa ciudad. Collados y atalayas se han convertido en cuevas para siempre y son el deleite para asnos monteses. Y yo le voy a ser sincero, hermano, en el nombre de Jesús, no solo renuncio a ese espíritu en mi vida, sino que renuncio haciendo, haciendo yo un atalaya, convertirme en una cueva, convertirme en una caverna llena de oscuridad. Y aquí la responsabilidad de los padres. Quiero que usted me perdone si usted, hermano, aloja pensamientos de amargura en su mente. Eh, usted aloja pensamientos, hermanos, que no son de Dios. Un atalaya, un hombre de Dios puede terminar convirtiéndose, un padre puede terminar convirtiéndose en una cueva y lo que va a venir a, a alojarse dentro de esa cueva, según la palabra de Dios, son asnos monteses. Ahora, Uh, yo, yo quiero que usted vea en su pantalla lo que estoy poniendo bendito el nombre del señor porque Dios dice que viene un tiempo de círculos virtuosos y estoy eh, eh, leyendo el siguiente versículo dice la Biblia que esto va a suceder o sea en qué se convirtió mi casa en una cueva eh, eh, cómo en, en, en qué me convertí yo como como una siendo un atalaya, ¿en qué me convertí? En una cueva. Eso Dios lo va a cambiar. No solo que Dios lo puede cambiar, sino que Dios lo va a cambiar. Y dice la palabra del Señor uh, en Isaías 32, 15, que esto solo va a suceder hasta que se derrame sobre nosotros el Espíritu Santo. Ahora quiero que usted me oiga, esto tiene que suceder por causa de que, de que eh, el Espíritu de Dios nos, nos está moviendo, quiero que me oyas, el Espíritu de Dios nos está moviendo en una transición, porque probablemente ya algunos no vean esta cuarentena como una cuarentena, sino que vean su casa como una cueva. Y, y yo quiero decirle que a más de uno... Dentro de la casa se le ha salido todo lo que tiene dentro de su espíritu y dentro de su corazón. Y, y, y espero que, que usted me oiga con oído circuncidado. Porque una de las cosas que tiene la paternidad es que cuando los hijos oyen la voz de su padre, lo obedecen. Entonces, eh, eh, imagínese usted, hermano, es como que yo, yo tengo dos hijas, una vive aquí en mi casa y, y la otra eh, eh, vive en, en su apartamento, aunque esta también es su casa, y no solo la casa de ella, sino también de mi hijo de ley. Eh, solo que cuando ellos vengan no, tienen, no pueden hacer lo que les das la gana, tienen que, hacer, tienen que sujetarse a, a mis costumbres, ¿verdad? Como padre. Pero, pero le quiero explicar, es como si, como si yo llamara a mi hija. Y mi hija decidiera cuándo me atiende o cuándo no me atiende. O sea, que mi hija tome la decisión de desconectarse dos o tres días y no quiera hablar conmigo. Así viven muchos cristianos, desconectados de Dios. Hablo con Dios si me da la gana y, y hablo con Dios si, si, si tengo deseo y si no tengo deseo, voy a terminar ignorando sus palabras. Pues la casa se tiene que volver una cueva. Los pensamientos ya no son de Dios, los sentimientos tampoco. Entonces, quiero decirle a la palabra a la iglesia que me está escuchando, viene un derramamiento del Espíritu Santo extraordinario para expulsar el espíritu de asno salvaje. Hago con mi vida lo que me da la gana. El paso le quiero decir a todos los hijos de Casa Jericín que usted tiene bendito Dios en mí. Y, y no es que me lo estoy proponiendo o te me estoy proponiendo. Usted tiene en mí un padre ministerial. Así que por favor, cuando le mande un texto, contéstemelo. Cuando le llame por teléfono, si no me puede atender en el momento, por favor, decida devolverme una llamada. Porque cuando yo lo llamo a usted, no lo llamo para que usted me traiga 30 dólares. Yo lo llamo para interesarme en cómo está usted, cómo se siente, cómo está la casa, cómo está la familia. Solo que ustedes... Algunos de ustedes deciden desconectarse. Yo digo, si eso es en lo natural, que estarán sintiendo en lo espiritual? Aunque usted no lo crea, eso es, eso es espíritu de asno salvaje, donde lo más profundo del. Y yo digo, si eso lo hacen conmigo, que me pueden ver, imagínense con Dios que todavía no lo han visto. Entonces, lo quiero bendecir en el nombre de Jesús, porque quiero decirle qué cosa es lo que trae el, el derramamiento del Espíritu Santo derramamiento del Espíritu Santo uh, sobre nosotros desde el cielo. Y entonces la Biblia dice, el desierto se va a convertir en campo fértil. Así que yo estoy profetizando en el nombre de Jesús una bendición extraordinaria que tiene que ver no con dólares, sino con derramamientos del Espíritu Santo de Dios. Y yo quiero decirle, hermano, que cuando Dios hace esto es para que tu desierto deje de ser desierto. Y para que tú no termines acostumbrándote al desierto. Porque los que eh, se acostumbran al desierto tienen descuido de quitarse las sandalias y también tienen descuido de alargar su sed en vez de calmarla con agua, con palabra de Dios y con doctrina. Te bendigo en el nombre de Jesús porque viene un derramamiento del Espíritu Santo de Dios que va a convertir el campo fértil, el desierto en campo fértil y el campo fértil será considerado como un bosque. O sea, cuando te miren lleno del Espíritu Santo, aunque no sea así, te van a ver como un hombre maduro. Como una mujer madura, por sobre todas las cosas, te van a ver como un hijo maduro. Quiera Dios que tú desees ese derramamiento del Espíritu Santo. Quiero que usted vea la próxima diapositiva y esta es la última diapositiva que voy a, a compartir. Estoy a cinco o seis minutos eh, de terminar este tiempo. Eh, mire lo que dice Isaías 63, 15. Mira, mira desde el cielo en su, en su condición de sacerdote y de intercesor. Mira desde el cielo y ve desde tu santa y gloriosa morada. Míralo, míralo, Señor, por favor, míranos desde tu santa morada. Y entonces el que está orando y está gimiendo, acuérdese que desde el cielo Dios está escuchando. Él hace una pregunta: ¿Dónde está tu celo y tu poder? Y Dime decirle, hermano, que, que cuando la gente comienza y el pueblo comienza a hastiarse de Dios, entonces Dios comienza a hastiarse de su pueblo. Usted, dice, hermano, no diga semejante cosa, pero quiero que me oiga. Quiero que me oiga. Dios estaba hastiado de la rebeldía de Israel. Dios estaba ah, hastiado de, de, del enojo de Israel, de la cólera de Israel. Es más, ya lo leí, la Biblia dice que esas, esas pasiones desordenadas llaman e invitan a espíritus inmundos y ellos no se tienen que forzar para encontrar a la gente que está así. Por eso Dios digo, tengo que derramar mi espíritu y entonces voy a cambiar el desierto en tierra fértil y tú vas a ser considerado como un árbol maduro. Pero aquí hay un siervo de Dios que dice, ¿dónde está tu celo? Señor, ¿dónde está tu poder? Se, 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 es como si Dios se hubiera escondido por un tiempo y todos nosotros sabemos que Dios... Se, ha, se escondió por 400 años de Israel y no le envió una palabra. Ahora le estoy hablando a la iglesia en el nombre del Señor Jesús, una iglesia que tiene que saber exhibir su, su hermosura, su santidad, su vestidura, su pureza. Pero el profeta dijo: Señor, ¿dónde está tu celo? ¿Dónde está tu poder? Señor, ¿dónde está la conmoción de tus entrañas? Señor, ¿dónde es que está tu compasión para conmigo y para con tu pueblo? Entonces, Isaías 63, 16. Este es un hombre que está gimiendo y acuérdese que Dios va a escuchar el gemido uh, de los hijos de Dios. Este hombre dijo, porque tú eres nuestro Padre. Y quiero que, yo, quiero que usted observe estas palabras porque tú eres nuestro Padre, aunque Abraham no nos conoce. O sea, Dios digo, voy a levantar una nueva, escriban esto para la nueva generación. Oh hermano, quiero que me oigas. Los, los profetas escribieron e indagaron. Pero dice la palabra del Señor que a ellos no le fue revelado cuál iba a ser el tiempo, sino que solo administraban cosas, dice la palabra de Dios, para nosotros. Eso es lo que dijo Pablo. Que administraron cosas para nosotros, el pueblo nuevo, la generación venidera, la creación nueva. Entonces, miren lo que dice la palabra del Señor. Uh, Abraham no nos conoce. Y dice la Biblia, ni nos reconoce Israel. Así que para un judío la iglesia es, es una cosa despreciable y una aberración, una falsa creación. Sin embargo, Dios dice que tú eres su creación. El Señor dice que tú eres su hijo. El Señor dice, no importa cuál sea tu condición. Te voy a sacar de ahí en el nombre de Jesús. Te voy a levantar, te voy a restaurar. Sé por el camino en que estás caminando y estás andando. Tu final es de muerte, pero yo te voy a sacar de ahí. Y entonces mire lo que dice la palabra del Señor en Isaías 63, 16. Ah, bendigo el santo nombre del Señor. Tú eres nuestro padre y dice la Biblia, aunque Abraham no nos conoce y tampoco nos reconoce Israel. Próxima cita, tú oh Señor eres nuestro padre desde el olán. Por cuanto los hijos decidieron participar de carne y de sangre y ahora este hombre dice, "Señor, tú eres tú eres mi padre desde la eternidad." Quisiera que desde donde tú estás le digas al Señor, Señor, tú eres mi padre desde la eternidad, bendito el nombre del Señor, y es es una apelación dice la palabra a un tiempo fuera de tu mente en el pasado o en el futuro y dice las escrituras que desde la antigüedad, bendito el nombre del Señor, tu nombre es nuestro Redentor desde la antigüedad, desde la eternidad. Tu nombre es mi redentor. Tu nombre es el que me redime. Tu nombre es el que me compra. Tu nombre es mi pariente más cercano. Tu nombre es el que compra todo lo que perdí. Y me lo devuelve, bendito el nombre del Señor. Tu nombre es el que se casa con la estéril. El que se casa con la despreciada. El que se casa con la que ha estado lleno de vileza. Eso es lo que significa. Tu nombre es nuestro redentor. Si usted me preguntara a mí... Uh, hermano, ¿hay algo imposible para Dios? No hay nada imposible para Dios. Y si yo desconozco, yo desconozco, hermano, tu crisis. Probablemente desconozco tu manera de pensar. Eh, desconozco las tomas de tus decisiones. Pero evidentemente quiero entender contigo en esta mañana. Que si te estás comportando conforme al espíritu de un asno montés, lo único que necesitas entender es esto. Tienes un padre que te anhela. Tienes un padre que te va a sacar de prisiones. Tienes un padre que va a cambiar tu caminata con Dios. Tienes un padre que te va a hacer un adorador. Tienes un padre que te va a ser un servidor, pero lo único que necesitamos hacer es abrir nuestra boca y clamar al Señor porque Dios desde los cielos te va a escuchar. Dios desde los cielos va a responder a esa necesidad espiritual que tú tienes, esa necesidad espiritual que tiene tu esposa, esa necesidad espiritual que tiene tus hijos. Levántate en el poderoso nombre de Jesús como lo que eres, un hijo, y acepta la paternidad de tu Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga, es mi deseo, y yo quiero, en el nombre de Jesús, tomar unos minutos para interceder. Usted no se desconecte, por favor, eh, estamos uh, uh, a unos minutos de terminar. También queremos orar después por las peticiones y le voy a pedir... A todas las hermanas, por favor, que me están escuchando, las que están en mi casa, la, las que están en sus casas y en sus hogares, que tomen sus velos en sus manos, por favor, y, y que vengan a, a presentarse delante de Dios eh, con sus, sus cabezas cubiertas en, en respeto, amor y orden a la palabra de Dios. Y les suplico, por favor, que ahora todos en casa... Uh, bendito Dios, nos juntemos para orar e interceder conforme a lo que el Señor nos ha dicho. Padre que estás en los cielos, en el nombre de Jesús, estoy creyendo, Señor, que nosotros somos esa el cumplimiento de esa palabra profética, la nueva creación, la nueva generación. Señor, que tú uh, uh, habías decidido levantar para ti, tus hijos que decidieron participar de carne y de sangre. Señor, el, el, tú no nos escogiste para que fuéramos esclavos, esclavos, Señor, de pecados, esclavos de amarguras, esclavos de intolerancias, esclavos, Señor, de cosas que a ti nos agrada. Dice tu palabra que el que comenzó en nosotros la buena obra la está perfeccionando. Dice tu palabra cuál es nuestro destino final, que nos volvamos, Señor, hombres que anuncian en Sion tu palabra, tu promesas, uh, eh, tus promesas, uh, tus, tus doctrinas, tu, tu ley, Señor, dice tu palabra que fuimos creados para alabanza y para gloria de tu santo nombre, Ibrahamar, alabastar, alababanda. Señor, yo te estoy eh, suplicando que se cumpla en nosotros la oración, Señor, hecha con sabiduría. Señor, eh, nos dirigimos hacia los cielos donde está tu trono. Nos dirigimos, Señor, hacia los cielos donde está tu templo, Señor. Y te rogamos, Señor, tú escuches en esta mañana nuestro ruego y nuestra súplica. Señor Jesús, perdona nuestros pecados y perdona también el pecado de nuestros hijos. Te estoy rogando, Señor, que tú traigas una revelación, Señor, de tu palabra. Vengan, Señor, discipulados extraordinarios, Señor, oh Dios, de tu boca para nuestras vidas. Te estoy pidiendo, Señor, que tú nos enseñes a andar, a caminar en tu ley, en tu palabra. Te estoy suplicando en el nombre de Jesús que tú, Señor, envíes lluvia, Señor, sobre nuestra tierra, oh Padre Santo, y, 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 y bendigas a tu pueblo, Señor, y su heredad. Yo estoy orando. Para que tú bendigas, Señor, a mis hijos de ley, estoy suplicándote, Señor, que tú bendigas a mis hijas la salida de mis lomos. Ah, Señor, bendigo a mis hijos salidos de mis lomos espirituales. Los bendigo donde quiera, Señor, que estén. Señor, estoy declarando que tú bendices nuestra heredad por causa, Señor, de nuestra humillación, de nuestra reconciliación contigo, Señor. Estoy suplicando que tú reprendas, Señor, ese espíritu de el asno montés, ese espíritu Señor que mantiene a muchos hijos eh, tuyos Señor, esclavos Señor del enojo, esclavo padre de la amargura en el nombre de Jesús, Ibrahim Alabay, Señor, te pido que tú alejes de mí esa ministración en el nombre de Jesús, Señor, oh Dios, porque de una fuente no brota, Señor, agua amarga y agua dulce, Padre. Te estoy suplicando, oh. Oh Señor, Ibra Maralabá estará la banda ahí. Ibra lavar a la banda ahí. Por ese pueblo, Señor, que en su esposa y en su corazón es rebelde por esos hombres, Señor o oh Dios, que se levantan con cólera contra sus esposas, por esas uh, mujeres esposas que se levantan, Señor o oh Dios contra la autoridad, Señor, que tú les diste que es su esposo, que es su marido. Señor, te ruego en el nombre de Jesús que, que tú mires el corazón de los hijos que se levantan contra sus padres. Y te pido, Señor, que mires el corazón de la iglesia que se levanta contra ti. Te pido, Señor, que esta iglesia que está bajo el sonido de mi voz escuche cómo tú le dices, "Cuídate de andar descalzo en el desierto y cuídate de andar con cep en el desierto en el nombre de Jesús." Oh, Dios, ten misericordia de la iglesia que ama a extraños. Y que no te ama a ti, y que no ama tu presencia, que no ama tu palabra, que no ama, señor, los anhelos de tu corazón, porque amar un señor más las tinieblas que la luz. Y te estoy pidiendo, señor, que esos hijos Definitivamente regresen, Señor, a la casa, a la comunión contigo, a la intimidad contigo. Trae ese derramamiento del Espíritu Santo para que el desierto deje de ser desierto y se vuelva tierra fértil, Señor. Y lo que crezca en ese lugar sean hombres maduros, llenos y ungidos, Padre, por tu Espíritu Santo. Estoy suplicándote en el poderoso nombre de Jesús que tengas misericordia de nosotros. Le hablo a mi Padre, el Padre que es mi Padre desde la eternidad. A ti, mi Señor Jesucristo, te dirijo mi ruego, mi súplica. Mi oración, mi gemido Señor en esta mañana, a ti Señor, oh Dios, al que dio su vida en la cruz del Calvario, al que resucitó de entre los muertos al tercer día, al que se levantó y ascendió y está sentado a la diestra del Padre. Tu nombre es nuestro redentor, el que nos compró con su sangre. Y el que nos ha de devolver, Señor o oh Dios, la imagen tuya, el, la imagen que perdimos, Señor o oh Dios, el que nos ha de restaurar, el que nos hará regresar a la casa del Padre, el que es el camino, el que es la verdad y el que es la vida. Oro, Señor, por todos los que están bajo el sonido de nuestra voz para que venga sobre nuestras vidas un derramamiento de tu espíritu, que se traduzca, Señor, en cambio de naturaleza, y salga a la luz la nueva creación, la nueva criatura, los nuevos, Señor, creados según tu imagen. Y que viven, Señor, dentro del cuerpo místico que se llama iglesia y novia del rato, cuya cabeza eres tú, Jesucristo. Te lo ruego en el poderoso nombre de Jesús, con gracias. Amén. Y amén. Gloria a Dios. La pastora se va a acercar acá con nosotros. Con nosotros, ¿verdad? Estoy yo solo aquí. Bendito el nombre del Señor. Y Mayito va a acomodar ahí su. para que la pastora se vea, bendito Dios. Bueno, la ve, ella se ve en el espejo, para, para que las hermanas la, y los hermanos la vean. Aquí están nuestras peticiones eh, de oración. Antes de hacer mis peticiones, quiero que me escuche, hermano. Lo, los anuncios, bueno, los voy a dejar para lo último, pero tengo interés en decirle que no nos vamos a, a reunir en nuestro templo hasta, hasta después del 15 de mayo. Es, es una petición, eh, han, han ido dejando abier, abrir algunas cosas, las iglesias las han considerado esenciales, pero no están permitiendo que se reúnan más de 10 personas. Y yo no puedo dar 20 cultos. Entonces doy uno, eh, digo, no puedo dar 20, puedo dar 20 cultos en un mes, lo que no puedo es dar 20 cultos en un día, porque tendría que dar, esos serían los cultos que tendría que dar aproximadamente entre, entre 18 y 20 cultos para que los hermanos fueran llegando de 10 en 10. Entonces, eh, estoy anunciando desde ahora que el próximo domingo es... Santa Cena, culto de Santa Cena. Eh, eh, estoy compartiendo esta enseñanza porque mi deseo es que nosotros tomemos la Santa Cena, pero lo hagamos, como dice la palabra, dignamente para no acarrear juicio sobre nosotros. Pero desde ahora estoy pidiendo que toda la casa y toda la familia uh, se prepare. Y no solo se prepare comprando el pan y el vino, sino que se prepare espiritualmente hablando para hacerse partícipe de este evento. Amén. Entonces, después voy a dar el resto de los anuncios. La hermana Ruth Guzmán está pidiendo oración por norma Nolasco. Esta norma sufrió una operación y necesita la sanidad. Arelis está pidiendo por los gobernantes. Eh, que tengan eh, sabiduría para eh, bendecirnos a nosotros como pueblo de Dios. Rosa Villamil está orando por sanidad. Hermano, yo lo estoy mencionando ahora, pero después voy a hacer una oración general. Yasmín está oh, necesitando sanidad eh, eh, y dice, eh, ella quiere orar, por, ah, quiere orar por sanidad por los enfermos y también que venga salvación, manifestaciones de salvación. Eh, ¿Quién es esta persona? Bueno, hay una hermana que puso, que se llama Gus, dice, eh, por los que no tienen provisión, y creo que sí, pero deberíamos de orar también para que Dios nos deje ver quiénes necesitan y que nosotros también podamos ser canales eh, para proveer. Uh, en, en lo necesario, en lo que podamos a quienes no tienen. La hermana Tania Vilar tiene una petición especial y no me dejan saber. Eh, lo, es Tania Vilar ya. Es una enfermera. Ella está <laughs> frente al coronavirus en nuestro país y eso es todo lo que puedo decir. Más que también la tienen a ella encerrada y no se puede mover y ir para su casa. Y, y ella está necesitando a, al menos salir por una semana para descansar, reposar y apoyar a los suyos en casas. Entonces, oramos al Señor por, por, para que Dios haga un milagro. Eh, los pastores en Cuba me están pidiendo oración por los trabajadores de salud. Eh, Sonia eh, está eh, pidiendo oración, pero ahora de gratitud, en gratitud porque Dios ha levantado a su hijo del coronavirus. Esmeralda Chávez, eh, desde Canadá, está pidiendo oración por su familia y que Dios los ayude y los guarde. Para ti, Esmeralda, eh, bendiciones eh, que tú que nos escuchas desde Canadá. Ana Torres, por su esposo, que el Señor los salve. Roberto, eh, por su mamá. Este Roberto es Herrera. El hermano Roberto Herrera está pidiendo oración eh, por la salud de su mamá. Eh, muchos hermanos y pastores nos, nos han saludado, nos agradecen la palabra de Dios. Yo desde aquí bendigo al Señor por todos los que se han conectado. Lourdes Vadillo eh, eh, por Alejandra y Naomi y Mariana Chico. Esta es una hermana que tuve eh, el regalo de Dios de pastorear en Cuba, pero que se vino a vivir antes antes que yo aquí a los Estados Unidos y, y se con, eh, vive en otra ciudad si mal no recuerdo una ciudad que está a, a, al norte de, de Orlando Florida bendito el nombre del Señor y mi, mis bendiciones amamos mucho a esta casa y a esta familia porque no es solo ella su eh, eh, su su, mam su mamá también sirve a Dios, su papá sirve a Dios, su esposo sirve a Dios, su hermana también ama y sirve a Dios y para todos ellos una bendición. Oremos hermano eh, y pidámosle a Dios, Padre que estás en los cielos, estoy suplicándote Señor que, que tú mires, me, me uno Señor con tu sierva. Señor dice que cada uno de tus hijos donde ellos están se están uniendo con su con su casa, con su familia. Tú has permitido, Señor, que esta clase de culto se dé para provocar una unidad familiar y nosotros así lo queremos. Tú te vas a honrar, tú te vas a glorificar, tú vas a bendecir a cada uno de estos mis hermanos que están presentando sus peticiones, Señor o oh Dios, y en las que todas, Señor, ellas manifiestan no solo necesidad, sino que también manifiestan confianza y seguridad de que tú, Señor, escucharás nuestro clamor y tú traerás el respiro y la liberación que nosotros necesitamos. Te lo ruego, Señor, en el poderoso nombre de Jesús. Señor, oh Dios, haz provisión para todas estas necesidades. Y que se honre y se glorifique tu nombre por siempre. Gracias, Señor. Amén y amén. Eh, déjeme decirle, hermanos, eh, y quiero que me escuche y, y ya con esto voy a terminar. Eh, Dios, mediante el martes vamos a tener culto familiar eh, a las 8 de la noche. Y le suplico, por favor, que usted se conecte. Eh, el sábado vamos a tener... Eh, un culto a las seis de la tarde que no quisiera llamar de jóvenes porque yo quisiera que todos los jóvenes y todas las familias nos, nos conectáramos por 30 minutos a las seis de la tarde. Todo lo que usted tenga que hacer, hermano, hágalo antes de esa hora o después de esa hora. Y por favor, no me ponga una, cari una carita de asombro dejándome saber que se le olvidó, que no le avisaron, que no se acordó. Eh, porque la verdad es vergonzoso y penoso que nosotros hagamos semejante cosa Le soy sincero no se sienta mal conmigo yo soy su papá en el Señor y lo que le estoy diciendo es tenemos que tener uh, no solo principios sino que necesitamos eh, tener eh, responsabilidad para acordarnos de las cosas A ahí le, le recuerdo no se olvide de calzarse la sandalia no se olvide de tomar agua y de calmar su sed, porque si no, a usted le va a entrar una manifestación del último tiempo que es terrible, que es la comezón de oír. Y como usted, usted va a perder la voz de su pastor, entonces usted va a escuchar cualquier cosa. Entonces yo le recomiendo que continúe en su espíritu conectado a, a lo que estamos haciendo y esa es otra manera de mantener unidad. Entonces, recuerde, el sábado a las 6 de la tarde eh, va a haber eh, un, un tema ministrado por el pastor Jorge Jaén. Él es un ministro de alabanza. Eh, usted no diga, ah, va a hablar de alabanza. Ya yo tengo el mensaje, ya yo lo escuché, lo voy a volver a oír con usted eh, el próximo sábado, pero el tema no es de alabanza. Entonces, me gustaría. Que, que todos los hermanos que puedan se conecten a las seis y el próximo domingo, 11 de la mañana, estaremos celebrando culto y tomando santa cena. Eh, hermano eh, que me está escuchando, estoy necesitando usted haga llegar sus diezmos. Eh, esa es su responsabilidad y, eh, y si en algún momento usted no lo puede hacer eh, llegar o usted no puede venir, Déjenmelo saber y nos ponemos de acuerdo. Eh, pudiéramos incluso un día eh, llegar a la iglesia y abrir, y abrir por una, una hora para que los hermanos que no, no pueden viajar lo lleven ahí. Pero hemos, hemos habilitado varios métodos, o sea, depositar directamente en la cuenta de la iglesia y si usted no tiene la información yo se lo puedo enviar. Y, y también hemos habilitado y, y es entendible hemos mandado eh, la dirección para que si usted eh, esto quiere mandarlo por correo lo haga también mire si quiere venir yo lo recibo lo bendigo tomo sus manos con ese sobre oro aquí con usted y luego voy y me lavo las manos entonces lo que quiero decirle es que mi casa también está abierta para todo todo hijo de casa Jericín, no para, no para todo el mundo, sino para los hijos de casa Jericín, y llegar aquí a mi casa, usted lo puede hacer con toda libertad. Si lo quiere poner en la cuenta bancaria, en cuanto me deja saber, yo hago una oración y bendigo a los que depositaron en cuenta bancaria. Si usted necesitara, yo voy al templo y hablo por una hora en la próxima semana, pero yo quisiera, por favor que nos pusiéramos al día con esto que le pertenece a Dios porque creo firmemente que también es protección contra los destructores que el Señor te bendiga gratamente eh, que el Señor bendiga tu comunión con tu familia que almuerces rico yo tengo arroz frijoles carne molida yuca Yuca con mojo. Usted no se puede imaginar lo sabroso que está ese plato de comida hoy. Que el Señor me lo bendiga. Yo le amo. Tengo, hermano, unos deseos de verlo y por eso no me quiero callar, pero sé que usted tiene hambre y también quiere comer. Eh, que el Señor le bendiga durante esta semana. Que el Señor bendiga tu trabajo. Que el Señor bendiga tu cuerpo con salud. Que el Señor... Traiga la prosperidad que tú esperas y aún más. Estoy orando por los que no tienen trabajo. Eh, y cada cual eh, sabe que eh, no se puede quedar en la casa. Y yo les recomiendo: si usted no está trabajando, que ya salga a trabajar. Porque si el 15 de mayo le dan otro mes, entonces serán tres sin usted trabajar y devengar salario entonces las deudas se van a amontonar y usted no va a saber cómo pagar y va a entrar en una crisis. entonces yo le recomiendo eh, que, que usted empiece a trabajar en este asunto. Eh, porque dios edifica, pero usted tiene que edificar. dios vela, pero usted también tiene que velar. que el señor me lo bendiga. le amo. le bendigo. Eh, tenga muy buenas tardes. y le habla su pastor. Raúl Martínez, pero aquí voy a incluir a, a mi esposa Rebeca, la pastora. Que Dios te bendiga, mamá también. A ti. Un beso santo.